Bueno, pues nos encontramos con Víctor García, que ha sido claro vencedor del 3.000 obstáculos. Ha sido una carrera impresionante. Bueno, el último cambio que han pegado ahí los dos últimos... Tomás era, ¿no? Tomás Tajadura. Y luego Víctor ha pagado otro cambio que ha sido radical ya. Bueno, ha estado lesionado durante mucho tiempo. Ha sido una carrera de regreso a los campeonatos universitarios y a los campeonatos en general, ¿no? También. Lleva 2 años sin poder competir. Había ganado en 2006 y 2007. Igual el 3.000 obstáculos en el campeonato de España universitario. Ajá. Y tenía ganas de competir este campeonato porque era especial y después de tanto tiempo parado, pues hacía ilusión. Sí, y además el regreso triunfal. Regreso y por lo grande ahí ganando. Es espectacular, es bonito, yo creo que es una prueba, una disciplina bonita y, uh-huh. y para disfrutarlo. Desde fuera se ve bien. ¿Cómo habías pensado tú tácticamente la carrera? ¿Habías pensado algo? Sí, había pensado más o menos... Pienso que tengo una cualidad de que soy bastante rápido al final y entonces intento siempre que puedo aguantar y al final cambiar fuerte y para dar la victoria. ¿Eh? Víctor García, Universidad de Politécnica de Madrid. Bajo. Hemos salido a un ritmo la primera vuelta muy lenta la verdad, y luego ya en el mínimo se acelera un poquito, pero ha seguido siendo muy lento a 3-2, 3-3 hemos pasado. Y nada, luego se ha vuelto Marcos Peón ya un poquito acelerando. Y luego ya ha cambiado Álvaro Gutiérrez, un chico de Burgos, a falta de 2 vueltas. Y ya en la última vuelta ha cambiado Tajadura y nada, me he ido con él y en el último 250 he cambiado y bien. Sí, le he visto cambiar y ya inmediatamente digo, voy a cambiar fuerte y ya... Muy bien, ¿corres alguna prueba más? O ya me centraré en Huelva, en el meeting de Huelva y ya para hacer buena marca allí y ya luego para preparar bien el nacional absoluto, de aire libre, así que nada. Pues enhorabuena y... Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la entrevista.